magia tapia en la puma. Al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la pisando la luna. Pueblo Escondido está al pie del Cerro Áspero, que forma parte del cordón montañoso de la Sierra de los Comechingones, en el sureste de Córdoba, en la margen derecha del arroyo El Tigre y a 1500 metros de altura. Allí también se juntan los arroyos del Bosque y del Medio. El mejor acceso se tiene desde Merlo, en San Luis. Se toma el camino de asfalto, que es conocido como del Filo, y se gana altura a lo largo de unos 20 kilómetros. Al terminar el asfalto, se sigue por un camino de ripio bien trazado y a los 6 kilómetros se toma una huella a la derecha para 4x4, que es la entrada al puesto del Tono Albornoz, familia nativa con varias generaciones en el lugar. Se paga un ingreso de 50 pesos por persona y ahí se deja el vehículo para iniciar la marcha por un sendero que se hace en aproximadamente una hora y media y bajando unos 500 metros de desnivel en casi 4 kilómetros de distancia. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer de verdad compartir en imágenes esta experiencia hermosa que estamos teniendo, y más placer aún no tener que decirlo por obligación, sino que en todos está el espíritu de sentirnos felices por estar aquí camino a Pueblo Escondido. Era el objetivo y hace tiempo que deseábamos conocerlo. Estamos hospedados en Villa Elena, llegamos a Merlo y por el llamado del Filo, un sector asfaltado al principio, nos hizo ganar altura hasta el llamado, después de un tramo, de un sector de ripio que obliga al uso de un vehículo de doble tracción, que dejamos en el llamado puesto de Tono Albornoz, y ahí comienza la marcha. Yo diría una marcha típica, si se quiere, porque a esa altura, 2000 metros, hay que descender unos 500 de desnivel, en aproximadamente algo menos de 3 kilómetros de distancia, para alcanzar Pueblo Escondido. Y decía típica porque la marcha se inicia con ese descenso. Nuestros guías, Pamela Silva, Germán Romero, que van a enriquecer este paseo con sus explicaciones de todo lo hermoso de este sitio, que se dejó explotar por allá por 1969. Los dejo entonces con las imágenes y los comentarios que a lo largo de este día les haremos para esto que llamamos el mundo de las montañas. Que pasan del ave que en vuelo anda, ama el alma en mantra, alma del lugar, noche y fogatas de luz y el fuego en llama, llama al alma y canta. Canta, canta y ama, vive en cuerpo y alma. Tramar, tramas en mantras, haz que luz a veces alazas, salve al cuerpo y alma. Alma, nombre a Dios o al que es amigo fiel en sí a uno mismo, voz del cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma en mantra. Un templo guarda el alma.
llegamos a Pueblo Escondido y Pamela Silva, que además es la oportunidad para presentarla como guía del lugar, nos va a contar sobre este acceso, qué dio origen Pamela a Pueblo Escondido. Sí. Que ¿desde cuándo este asentamiento fue a raíz de qué motivo, qué razón, lo que vos todos puedas decir? Bueno, está bien. Esto más o menos empezó a funcionar en el año 1875 aproximadamente. El wolframio era lo que se buscaba en esta zona, en el lugar, que es un material pesado que se utiliza para la fabricación, en el caso de este yacimiento, de material bélico, ¿sí? Fue en principio descubierto por un geólogo alemán, ¿sí? En el cual descubrió la beta, ¿no? A partir de una beta de cuarzo se encontró en forma de óxido y sales el wolframio. Y bueno, y ahí empezó la explotación y por supuesto la construcción de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Todo lo que es el Pueblo Escondido. ¿A qué altura estamos? Acá estamos más o menos a unos 1550 metros sobre el nivel del mar. Nosotros accedimos desde la Villa de Merlo, bueno, todo lo que es el camino al filo de las sierras, y después descendimos unos 500 metros una vez que empezamos el trekking. Y la explotación que se abandona en 1969, sí, da lugar a que varios años después Carlos, sí, Serra, sí, Carlos Serra adquiere todo esto. Exactamente, Carlos que Serra propone, o qué se puede encontrar el que visita este lugar aquí. Bueno, ahora funciona como albergue de montaña. Viene gente que se puede quedar a dormir. Tenemos esta hermosa zona que es la zona de camping y vamos a acceder y vamos a ver la otra zona que es la zona donde uno puede alquilar una habitación con cuchetas y con su bolsa de dormir puede pasar la noche. Aquí. Pasar la noche en el lugar, bueno, fin de semana, también hay para comer, ¿sí? Claro. Tiene servicio, digamos, de no es un restaurante porque estamos en una zona bastante alejada de todo, entonces hay un menú fijo y varias opciones para poder comer. Claro, ¿mm? Claro. Aparte de visitar el lugar, ¿no? Lo que es en sí, la bocamina inferior está inundada y no... A la falta de mantenimiento es complicado el ingreso, pero en sí la instalación se mantiene en pie. Eso lo vamos a ver en imágenes, recorriendo con Pamela todo el interior, sí, este, sí, llamado Pueblo Escondido. Es interesante una breve descripción del mineral que se extraía en Pueblo Escondido. El tungsteno es raro en la corteza terrestre. No se lo encuentra puro, sino combinado con otros elementos, formando dos tipos de minerales, llamados eschelita y wolframita. El yacimiento de Cerro Áspero fue descubierto en 1894 por Guillermo Bodenbender, uno de los padres fundadores de la geología argentina. Era un geólogo alemán que vino como discípulo de Luis Brackebusch, a quien Sarmiento había traído a la Academia de Ciencias de Córdoba durante su presidencia. La mina de Cerro Áspero proporcionaba wolframita que contiene hierro, tungsteno y manganeso. La wolframita tiene color negro con aspecto y brillo metálico. De todos los metales, el tungsteno es el que se funde a mayor temperatura y también es el que requiere de mayor temperatura para evaporarse. Eso explica varios de los usos por los cuales es codiciado: la construcción de filamentos de lámparas incandescentes, de resistencias eléctricas y electrodos de herramientas para corte a altas velocidades, como discos abrasivos y puntas de mechas. Esas aplicaciones generan temperaturas elevadísimas que puede soportar, pero el uso por el cual el tungsteno realmente se considera estratégico es la realización de aleaciones de acero para la industria bélica, muy resistentes al calor y al impacto, como blindajes para vehículos y proyectiles de cañón. Por eso la máxima demanda mundial de tungsteno, que dio importante vida a Pueblo Escondido, se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. En la parte donde es el comedor ahora, se puede ver que la construcción, bueno, por supuesto era una casa, la construcción se mantiene como era de la época, ¿sí? Con la parte de los detalles, ¿no? Del hogar, bueno, para perfeccionarse, las ventanas, las terminaciones, ¿no? Así con la arcada, ¿sí? Y la terminación de las paredes hacia el techo, justamente para que el calor circule. Eso es lo que se aprovechaba, todo lo que más se podía. Por supuesto también hay paredes de 60 para que haya una termicidad, ¿no?, en las habitaciones.
aquí, pertenece al pueblo escondido, ¿sí? Esto antes era la sala de máquinas, acá era la sala de motores, donde funcionaban dos motores grandes, que vamos a ver. En principio, cuando uno entra, vemos varias obras, varias réplicas de Leonardo, ¿sí? Que bueno, están en funcionamiento algunas, y vemos dos motores Caterpillar de cuatro cilindros, puestos de gasolero, que era lo que les daban la electricidad, y hacían funcionar que era parte del cable cable y parte de las máquinas que se usaban acá. En principal, lo que me gustaba mostrar en este motor, más que nada, que es el primero que se arranca. Para arrancar el motor de este tamaño, se necesitaba un motor más pequeño, ¿sí? Que obviamente por el abandono y tantos años, están desarmados, en aquel principalmente que le sacaron todo lo que era bobinado. Acá tenemos un motor más chiquito, se puede ver, bueno, la tapa de cilindro, se ven las válvulas acá abajo. Y primero arrancaban este motor. Con este motor lograban arrancar el grande y este ayudaba a que arranque el segundo. Esto producía 1800 voltios de electricidad y hacía funcionar lo que era parte de cableado, el cable carril, la luz. Bueno, es lo que se mantiene a partir del tiempo, de los años. Puede ver, son algunas láminas, ¿no?, de lo que eran los estudios de Leonardo. Bueno, la última escena es la más reconocida tras la historia. Y por supuesto, las máquinas para volar, los barquitos para caminar sobre el agua, que esto generalmente se ponía la bota y uno podía flotar más que nada. Tenemos del otro lado de este motor, que se usaba también para subir el agua, ¿no?, con un sistema de mangueras y por supuesto el sistema de rulemanes. Sí, que este estaba en funcionamiento. Puede ver todo cómo va girando. Y bueno, y también sabemos que Leonardo estudiaba mucho la parte de la medicina, entonces bueno, del otro lado de la sala vamos a poder ver algunas placas donde aparecen los estudios que él hizo con el cuerpo humano, ¿no? Y él tenía, digamos, bien en claro que quería saber cómo podía ayudar a las personas para curar una enfermedad. Entonces ahí empezó el estudio del cuerpo humano y cómo funcionaba a través de las autopsias y demás. Después de todo el tiempo que pasó, la herida va por dentro y no cerró. Qué locas son las cosas que al alma se le antoja conservar. Después que el pensamiento en esta sala, que era la herrería, acá se trabajaba lo que era metal, la madera, sí, había tipo de herramientas. Imagínense que poner en condiciones este salón grande fue mucho trabajo, porque no solamente tenían que limpiar, sino también tenían que asegurarse de que esté sano el techo por el tema del agua, por los cuadros más que nada. Entonces, bueno, en el noviembre del año 2017, se inauguró esta sala. Te vi en un sueño otra vez ayer. Te debo confesar, solo cantando te pude hablar. Good morning. La explotación funcionó desde 1895 hasta 1969, siendo iniciada por capitales alemanes e ingleses. Era alimentada también con mineral que se extraía de otras minas situadas algunos kilómetros al sur. Contaba con instalaciones que llegaron a albergar unos 800 mineros. El mineral explotado era el wolframio, en forma de óxido y de sales, y se destinaba a la exportación. La veta principal fue trabajada en un recorrido de 180 metros y a una profundidad de 35. El material extraído
se conducía desde la bocamina a la planta de concentración mediante un cable carril de unos 300 metros de longitud. En su época de esplendor, había en Pueblo Escondido instalaciones de molienda, concentración y separación de minerales por medios mecánicos, una usina propia, hospital, viviendas para mineros y jefes, teléfono, un surtidor de combustibles y mineros expertos mayormente traídos de Chile y Bolivia. Cerró cuando bajó el precio internacional del tungsteno, mientras que al mismo tiempo el mineral de mayor calidad se iba agotando. Se la declaró absolutamente cerrada cuando ingresó en el mercado mundial la República Popular de China en la década del 80, y eso hizo bajar los costos de este material y imposible la actividad de extracción. Llamamos cierre o una corta despedida de lo que es el mundo de la montaña en este objetivo, el Pueblo Escondido. Ahora desde un lugar que es un verdadero ícono en el turismo de Merlo, en la provincia de San Luis, el Algarrobo Abuelo, este bellísimo árbol de cuya antigüedad se estima en 1200 años, y para contarles que hemos tenido una experiencia muy hermosa en Pueblo Escondido. Me permite una breve relación a lo que fue hace 30 años conocer a Carlos Serra, que entonces se había enamorado de lo que es el Cerro Áspero. Entonces presidía la Asociación de Río Cuarto de Vehículos de 4x4 y que termina finalmente comprando el predio, este Pueblo Escondido, abandonado allá en 1969, y de lo que fue la explotación de tungsteno, y hoy convertido en un lugar al que se puede acceder y que nosotros tuvimos la suerte de conocer. No hemos podido ver a Carlos, pero de este modo le dejamos un abrazo grande y la maravillosa experiencia que espero en las imágenes puedan compartir y recorrer con nosotros. Un abrazo grande, el afecto de siempre y la promesa de otro encuentro en esto que llamamos el mundo de las montañas.